Pues bueno, parece que nunca lo he pensado de esa manera, pero el hecho de que gente te vea y diga, ay, ¿a poco eres tú el de la voz de tal o de tal o de tal? Es muy chistoso y curioso a la vez, ¿no? Porque me ha pasado, en alguna ocasión llegué a una recepción, iba a entrar a un estudio y pues bueno, me dijeron, espera un momento, por favor. Me senté, después llegó otra persona, se sentó a mi lado. No la conocía, pero era el cliente con el que me iba a tocar grabar en esa sesión, no recuerdo para qué producto, pero estábamos ahí sentados, pues nada más nos vimos así, no sabía que él era el cliente, ni él sabía que yo era el locutor, y pues bueno, ya cuando nos dieron entrada al estudio, y nos levantamos los dos, fuimos, llegamos, entramos al estudio. Y ya adentro nos presentaron, ah, mira, él es el locutor, él es el cliente. Dice, tú eres el locutor. ¿Sí? ¿En serio tú eres el locutor? ¿Sí? No me imaginaba que tú eras el locutor. O sea, llegué y hasta te vi, pero por aquí jamás me pasó que tú fueras el locutor. Yo me imaginaba a un señor gordo, pelón y chaparro. Entonces dije, pues, siento mucho haberte decepcionado, pero yo soy el locutor. Entonces eso sí me pasa muy seguido. La voz que escuchan muchas veces pues no corresponde quizás con lo que la gente se imagina, ¿no? Y es curioso porque de alguna manera pues solo a través de internet es como muchos me conocen, ¿no? Si no, seguirían pensando que soy un señor gordo, pelón y panzón. Ah, en esa película fue muy interesante porque estuvo dirigida por el buen amigo Pepe Toño y nada más se veía la parte de prácticamente los labios de los actores y obviamente escuchabas el audio, pero no veías nada de imagen. Cuando ves los labios, pues bueno, más o menos lo puedes acomodar, pero en este caso, TARS, que era la máquina, pues no tenía labios, obviamente. Entonces, no se veía. Había que guiarse por el audio. Y muchas veces no se entendía bien y se perdía. Y no sabíamos exactamente si la voz que estábamos escuchando pertenecía a Tars o pertenecía al otro actor. O se perdía allí entre el diálogo de voces. Y como no teníamos una referencia visual, obviamente, pues nos causó muchos retakes. Había cambios, no, este diálogo no era de Tars, era de fulanito, o regresa porque nos faltó este diálogo, y ahí fue creo que lo complicado de esa película, pero bueno, finalmente fue una película que también estuvo muy interesante, en lo personal me gustó mucho, y pues bueno, otra vez hice a un robotito. Llegamos a Mach 1. Todo se ve bien, muchos esclavos para mi colonia de robots. Tengo una luz que puedo encender cuando haga bromas, si quieren. Eso serviría, Tars. Bueno, esa película, bueno, ya fue hace muchos años y yo creo que fue de las primeras películas que me tocó hacer como estelar. Si bien la recuerdo, es porque fue una de las películas más difíciles que me ha tocado doblar. ¿Por qué? Porque Jim Carrey es un personaje que hace muchas caras, tiene unos cambios de ritmo impresionantes, se para, frena, hace muchos movimientos, demasiadas inflexiones. Fue una película verdaderamente complicada para mí en esa ocasión y la recuerdo porque yo creo que ha sido de las más complicadas. Por lo regular, en otras películas llevan un ritmo y lo agarras, una vez que lo agarras, sobre todo si son series de televisión, ya le conoces el ritmo al personaje, le conoces el ritmo y entre más capítulos vas haciendo, se va haciendo más fácil, le vas agarrando, ahora sí que la métrica con la que habla el personaje, ¿no? Su carácter. En cambio, Truman Show, pues fue verdaderamente difícil, creo que por eso la recuerdo, y fue un reto muy grande. Y para empezar, como voz estelar de un personaje de una película, sí fue un reto que no voy a olvidar.
No puedo más. En vivo. Tendrán que seguir sin mí. Ni hablar, ¿me oíste? Llegarás a lo alto de esta montaña, aunque te rompas el alma. Dime algo que no sepa. Pero prométeme una cosa. Si muero antes de llegar a la cima, me usarán como alimento alternativo. ¡Qué porquería! ¡Cómeme, maldito! Es una orden. Tal vez solo tus llantitas. ¿Tengo llantitas? Sí. Pequeñas. ¡Truman! ¡Llegarás tarde! ¡Bien! Esa serie fue maravillosa, me encantó hacerla, la verdad es que es uno de mis personajes favoritos como caricaturas y realmente no se me hizo difícil, al contrario, me divertí mucho porque la serie tenía muchos chistes para adultos, como que no era una serie para niños, entonces creo que eso la hacía muy divertida y se gozaba bastante. Realmente no fue algo difícil, sino todo lo contrario, fue una serie muy, muy divertida. Se acabó. Llamaré a seguridad de Isla Piñata. Libertad de expresión no significa que puedas decir lo que quieras. Llama a emergencias. ¡Ay! ¡Ah! ¡Hudson, gracias al cielo! Te he estado buscando por toda la isla. Necesito un vocero profesional, de verdad. Y de inmediato, viejo. Pero requerirá muchas apariciones públicas. Gran mitin mañana, el más grande. Después de todo estaré yo. Venga uno, vengan todos. Bueno, creo que finalmente Disney y Marvel pues están haciendo películas muy taquilleras y creo que cada producción que se presenta ya sea en verano o en temporadas especiales durante el año de los últimos lanzamientos de películas pues son un hitazo, ¿no? Han sido producciones que llevan verdaderamente un trabajo muy impresionante en doblaje, en las que a mí me ha tocado participar, pues se cuida bastante los detalles de doblaje. Y creo que se ve reflejado finalmente en el cine cada vez que alguien va a ver una película doblada al español, pues cada vez se hace mejor. Los recursos tecnológicos pues son cada vez más sofisticados y hacen que el audio en las mismas salas de cine, bueno, no en todas porque hay unas que realmente tienen pésimo sonido, pero hay unas que tienen un sonido maravilloso y se goza y se disfruta realmente el doblaje en español. Yo en lo personal veo siempre las dos opciones, el inglés y el español. Por ejemplo, en el último que me tocó participar, en los Avengers, fui y la vi primero doblada al español, para no contaminarme un poco con todo el audio en inglés, y después pues ya lo vi en el idioma original. Pero cuando están dobladas al español, prefiero verlas primero y voy a las disfruto mucho porque digo, ah, mira que está fulanito, esto lo hizo no sé quién, qué padre quedó este personaje. Y creo que a todos los fans y a la gente que le gusta el doblaje en español, lo disfruta mucho, viendo quiénes son los personajes, qué artistas les tocó doblar a ciertos personajes de la película. Y es muy interesante ver el trabajo que realizan los compañeros actores de doblaje. No puedo decir que haya sido difícil, pero sí te guía mucho el director. Entonces el director te da este ritmo para que entres en el personaje y creo que eso es una gran ayuda. Obviamente uno va a tener que trabajar en esa interpretación y tratar de encontrar el tono preciso para que le quede lo mejor posible al personaje, y ahí es donde el apoyo del director es fundamental para que tú puedas
encontrar lo mejor posible el que le quede la intención, el ritmo con el que habla el personaje. Ahí te ayuda mucho el director. Entonces, en este caso, que fueron dos personajes, Visión y Jarvis, pues bueno, Jarvis de alguna manera ya lo traía un poquito más dominado por las películas anteriores, y aquí sí trabajamos un poquito más con la personalidad de Visión o Vision, que es un poco más abajo, más sereno, todo lo dice con una calma impresionante. Ahí sí tuvimos un poquito más que irle buscando la dirección que me fueron pidiendo. Fueron varias tomas, se trabajó con dos micrófonos, entonces me imagino que la idea era como captar lo mejor posible los resonadores, o no sé, pero fue interesante el trabajo con este personaje, porque sí, le dimos varias vueltas, hasta que encontramos el tono, y ahí donde el director te dice, ahí, eso es, así quiero que te vayas, y no perderlo, ¿no? Porque es muy fácil perderlo, te acostumbras a hacer tantas cosas, que de pronto, de un día para otro, te puede cambiar hasta un poco el tono de la voz, o ya no vuelves a agarrar el mismo ritmo que traías. Entonces sí es un trabajo impresionante de estar concentrado para no olvidarlo y mantenerlo, ¿no?, durante toda la película. Señor Stark, me están pidiendo mandar unos saludos a Dubzone Latinoamérica, así que me ausentaré un instante para poder enviar estos saludos a nombre de usted y míos. Hola, ¿qué tal? Les habla Jarvis. Estamos mandando un saludo a nuestros amigos de Dubzone Latinoamérica. Esperamos verlos pronto en la próxima película. Bueno, en la actualidad yo creo que el doblaje en español está teniendo un auge bastante, bastante fuerte, y lo vemos justamente en trabajos como el que hacen ustedes, de estar promocionando las películas dobladas o entrevistando a los actores, a los actores que hacen el doblaje de las series o de las películas. Hay mucha difusión con los medios electrónicos, WhatsApp, Facebook, Twitter. Pues bueno, rola la cantidad de información muy rápido, y creo que en la actualidad, pues bueno, estamos viendo cómo en toda América Latina el doblaje mexicano es y siempre ha sido muy reconocido, pero el doblaje mexicano en especial tiene pues un aprecio muy importante en todo lo que es Latinoamérica como idioma español. De los trabajos más difíciles que me han tocado hacer dentro del doblaje o la locución, pues bueno, hay infinidad de anécdotas que te podría contar, pero todas se resumen en que cuando el director o el productor no termina de convencerse de lo que tú estás haciendo, ahí es cuando se vuelve complicado, ¿no? Cuando no le das, o cuando al productor o director no termina de gustarle lo que estás haciendo, ahí es cuando se ve complicado. Obviamente se vuelven sesiones muy largas de tomas y repetir. En la publicidad se vuelve muy tedioso muchas veces, porque ya no sabes para dónde. Son textos a veces muy cortos y de pronto le das para arriba, le das para abajo, le das en medio, le das con un tono flat, con un tono más vendedor, con un tono más amistoso, y de pronto ya no sabes qué más hacer, ¿no? Esos son, creo que, los momentos difíciles. Y en el doblaje, pues cuando sientes que te faltó, cuando sientes que no diste al 100% lo que quería el director, o te quedas como con esta sensación de que, ay, no sé, lo pude haber hecho, o te sales y después dices, híjole, ya me cayó el 20, ¿cómo debí haber hecho esta toma? O cómo debí haber dándole una mejor interpretación al personaje, pero ya te saliste, ¿no? Y ya se quedó así. Creo que es una de las partes más difíciles. ¡Órale! ¡Aunque llore! ¿La abuelita? ¡Ay, qué tal!
Todos llevamos un mexicano dentro. Cerveza Victoria, la victoria de México. Nada que demostrar. Nuevo Bora Sport de Volkswagen. Está comprobado que 9 de cada 10 hombres toman leche directo del empaque cuando creen que nadie los ve. En Lala lo sabemos, porque antes de pensar en leche, pensamos en personas. Y como pensamos tanto en ellas, sabemos que 9 de cada 10 empaques derraman leche. Por eso, pensando en ti, creamos nuestra nueva tapa giratoria. Más práctica, más segura. Todo México crece con Lala. Y bueno, entre la diferencia entre trabajar en doblaje y publicidad, podría ser una diferencia. Quizás el trabajo de doblaje requiere más trabajo interno, más consciente en cuanto a no perder el carácter del personaje, mantenerlo, porque es muy fácil que se te vaya. O si haces una caricatura con una voz caricaturesca, que lo pierdas y que después ya no lo encuentres. Esas son quizás las diferencias contra la locución comercial. Pues bueno, una vez que conoces tu marca, que llevas mucho tiempo grabando, pues ya te lo conoces perfectamente, ¿no? Ya sabes en qué tono va, con qué ritmo va, cuál es el punch que le tienes que meter, o cuál es el producto con el que mejor te acomodas, porque te acomoda mejor a la voz. Con algunos te cansas más porque a lo mejor tienes que gritar un poquito más, pero básicamente los dos requieren pues de concentración, de estar al 100%, porque si vas un poquito enfermo de la garganta ya no es lo mismo, si vas hasta medio desvelado la voz no es la misma. Si tomaste algo que te está haciendo salivar demasiado, te cuesta trabajo estar al 100%, ¿no? Lo mejor posible para rendir en el momento que hay que dar lo que se necesita dar en el micrófono. Ellos creen en el amor a primera vista. Son sensibles, apasionados. Por eso dejarás que conquisten tu corazón. Vive todo el romance en Paramount Channel. Aquí da comienzo la leyenda de Seiya. ¡Seiya! ¡Meteoro de Pegaso! Los Caballeros del Zodiaco, la leyenda del santuario. Voy a elevar mi cosmos. ¡Lo elevaré al máximo! Próximamente. Profesional, pues creo que así uno que diga el mayor logro, simplemente estar dentro de las voces que la gente mejor recuerda, dentro de las voces que la gente le gusta escuchar. Recibo muchos mensajes en Twitter o en Facebook, ¿no? Que les gusta el trabajo, me felicitan por las películas, me piden saludos grabados. Entonces creo que ese es uno de los mayores logros en la cuestión profesional, ¿no? Y personal, pues bueno, el estar simplemente vivo, el poder disfrutar el trabajo que tengo. Estoy muy agradecido con el trabajo que tengo, el poder compartir experiencias con personas increíbles en este medio, que a través de los años he podido hacer grandes amistades, he podido tener contacto con personas muy interesantes del medio, desde ingenieros de audio, directores, productores, creativos. Todo eso ha sido verdaderamente una satisfacción muy grande en mi vida como persona. Y pues simplemente creo que lo mejor es
estar vivo y tener la oportunidad de seguir participando en muchas otras producciones más. Y ahora otro de los rostros, de las voces muy conocidas de los comerciales en México, aquí está mi amigo Milton Walsh. Hola, hola, ¿cómo están? Y yo soy la voz que hace Banorte, el banco fuerte de México. Y también lo pueden escuchar en los comerciales de Prodigy Infinitum de Telmex, la conexión más rápida. Ah, exactamente. Así o es. Canal 5. Canal 5. Ya no, no me acordé de la telenovela. Ah, pues las novelas las también. Las telenovelas también, más que se me cruzó el canal 5. Pero ese es otro tipo de voz. Para que te... Ahí es una voz con más dramatismo. Ella usó todo su poder para convencerlo de tener un hijo. Pasión desenfrenada por el canal de las estrellas. Ahí está. Creo que ya te escupí toda la mano. Pues él es Milton Walsh, lo pueden seguir. ¿Twitter? ¿Tienes Twitter? Milton Walsh, arroba... Arroba Milton Walsh. Arroba Milton Walsh. Muy bien, pues uno de los rostros de la publicidad de este país.